Esta realidad a mí particularmente me agarró el 4 de marzo. Recuerdo que el 4 de marzo regresé a mi casa feliz, contento, porque había tenido una semana extraordinaria en Madison, donde más de 66 distribuidores de los Estados Unidos habían venido a entrenarse en el programa Insight para ser entrenadores en sus territorios. Y bueno, esa semana transcurrió tranquila, pero ya la siguiente semana del día 13, que por cierto eran mis vacaciones, las tuve que suspender, fue cuando más trabajé inclusive, la realidad empezó a cambiar en el país. Empezó a cambiar porque nos dimos cuenta poco a poco que apareció un enemigo letal, un enemigo invisible, un enemigo que no sabemos cómo atacar y defendernos ante él. Es un enemigo poderoso y que poco a poco nos ha cambiado la realidad. Y pongo la gestión de la realidad. Este es el momento de gestionar la realidad, esa nueva realidad. Y las cuatro preguntas que yo quiero hacerles en este momento, muchachos, es: ¿cómo estás reaccionando ante esa nueva realidad? ¿Estás manejando esa nueva realidad o esa nueva realidad te está manejando a ti? ¿Tienes conexión con cuáles han sido los estados de ánimo más recurrentes por estos días? Y una pregunta poderosísima que tengo que hacerme en este momento es: ¿me estoy haciendo cargo de lo que tengo que hacerme cargo? Preguntas poderosas para reflexionar, para aprender y para desplazarme si tengo que desplazarme. Esta nueva realidad, Miguel, nos ha llevado a que tenemos que enfocar nuestras energías, todas nuestras energías, ya vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, en tres aspectos: en mi familia, mis hijos, en mi persona y en mi emprendimiento. Esto, a juicio de mi persona y de los que estamos aquí en Highside, creemos que tiene que ser lo más poderoso a lo cual que atender en este momento: mi familia, mi persona y mi emprendimiento. Y en esa nueva realidad, todos los seres humanos pasamos por tres fases. En un huracán, en un terremoto o en un maremoto. Y en este momento, siempre en etapas de conmoción, pasamos por tres procesos. Y esto es bien importante. El primero es la etapa de la conmoción, del miedo, del pánico, inclusive de la negación. En esa fase, que fue a partir del 13 de marzo, en este país se acabó el papel higiénico, se acabó el agua, había pánico, confusión. Y por supuesto, millones de personas estaban en la negación, es decir, ese virus no existe, eso es mentira, porque esa es la primera fase donde los seres humanos nos encontramos en un evento de tal naturaleza. Ahora, pasado ese tiempo, la gente empieza a buscar reacomodo psicológico, emocional, y empieza a pasar a la siguiente fase, que es la fase del aprendizaje y de la adaptación. Y yo estoy seguro que ya muchos de nuestros distribuidores ya pasaron la primera etapa y están ahí en aprendizaje y adaptación. Y por los números que reporto y por los números que veo de algunos de ellos que me escriben, creo que hay algunos en la etapa de crecimiento. Es decir, aprendieron y están accionando para crecer. Crecer en todos los sentidos. Evidentemente, de estos tres elementos: mi familia, mi persona y mi emprendimiento. Mi emprendimiento es mi negocio. Entonces, tengo que hablar en este momento de dos círculos: el círculo de la influencia y el círculo de la preocupación. Estos son términos que en el año de 1988, un señor llamado Stephen Covey escribió su gran libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ahí empezamos a escuchar la palabra proactivo y reactivo. Personas proactivas
que son esas personas que se adelantan a los acontecimientos, que se adelantan a los hechos, que tienen disposición, que tienen iniciativa, que andan con las pilas puestas, que andan en la jugada. Esos son los proactivos. Y también existen las personas que andan en el espacio psicológico de la reactividad, es decir, reaccionan después del evento, esperan que otros tomen la iniciativa, vamos a ver qué pasa, no me llamen. Bueno, son dos espacios psicológicos muy distintos. Ya les vamos a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Y independientemente en cuál círculo que usted esté, usted va a sentir lo que ha sentido hasta hoy, y a partir de hoy va a seguir acumulando y sintiendo una montaña rusa de emociones y una montaña rusa de estados de ánimo. Y ahí es donde viene el regalo que nosotros nos queremos hacer. Los estados de ánimo. ¿Qué son los estados de ánimo? Primero vamos a definir para después explicar qué es el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Los estados de ánimo son nada más y nada menos todo aquello que sentimos, pensamos y creemos y que nos mueven a la acción. Los estados de ánimo, positivos o negativos, nos mueven a la acción. Los estados de ánimo nos ayudan a definir lo que es posible o lo que es imposible. Los estados de ánimo nos abren o nos cierran espacios y horizontes de posibilidades. Los estados de ánimo afectan positiva o negativamente nuestro desempeño. Los estados de ánimo afectan nuestras conversaciones públicas y privadas, porque todos los días conversamos de manera privada y también conversamos de manera pública. Y los estados de ánimo tienen una gran característica, es que son muy contagiosos, pero extremadamente contagiosos. Las ideas, los sentimientos y las actitudes son muy contagiosas. Entonces, yo tengo que estar en permanente conexión en cuáles son esos estados de ánimo que yo ando, porque me mueven a la acción, independientemente de donde yo esté parado. Si yo estoy parado en la felicidad, va a haber una determinada acción. Si yo estoy parado en la tristeza, va a haber una determinada acción. Y desde la tristeza afecta mi desempeño, y de la alegría podría potenciar mi desempeño. Entonces, nos mueven a la acción, nos ayudan a definir lo que es posible o es imposible, abren y cierran espacios y horizontes de posibilidades, afectan nuestro desempeño, afectan nuestras conversaciones públicas y privadas, y son extremadamente contagiosos. Y la gran noticia que le tengo es que nosotros andamos desde que nos despertamos hasta que cerramos los ojos en la noche en algún estado de ánimo en particular. Siempre. En eso se diferencian de las emociones, pero no vamos a hablar de eso. No sé, Miguel, si tú quieres aportar algo más en este estado de ánimo. ¿Quieres aportar? Bueno, claro, Alonso. Ya lo dijiste casi todo, pero a lo mejor voy a repetir algunas de las cosas que tú dijiste, quizás con otro lenguaje. Perfecto. Entonces, ahí va. Los estados de ánimo son estados emocionales que permanecen activos por largo tiempo, definen nuestra manera de ser y estar en el mundo, nuestra manera de vivir, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, qué decimos y cómo lo decimos, definen con qué y cómo nos sintonizamos con aquello que ocurre a nuestro alrededor, revelan lo que nos importa, lo que nos inquieta, lo que nos motiva. Algunos estados de ánimo, como la ambición, el optimismo, la confianza, la valentía, la perseverancia, nos abren posibilidades, nos empoderan y animan a tomar acción. Otros, como el pesimismo, la resignación y la desconfianza, nos limitan, nos cierran. Los estados de ánimo son tan penetrantes que a veces no somos conscientes de ellos. Entonces podríamos decir
no que tengo un estado de ánimo, sino que estoy en un estado de ánimo. El estado de ánimo me tiene a mí. Por lo tanto, es muy importante estar atentos y conscientes de nuestros estados de ánimo, de manera de poder intervenirlo, modificarlo, preguntarme, por ejemplo, ¿me sirve estar en este estado de ánimo? ¿Quiero estar en este estado de ánimo? También es muy importante estar conscientes de los eventos y factores que producen y afectan nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo son muy contagiosos, como dijo Alonso. Por lo tanto, me conviene cuidar en qué conversaciones participo, a quién escucho, cómo lo escucho. Gracias, Alonso. ¡Wow! Tremendo. Entonces, aquí vamos a hacer clic entre el círculo de preocupación, el círculo de la influencia y qué tiene que ver eso con los estados de ánimo. Distribuidores, el círculo de preocupación, como lo explicaba Steve Covey hace muchísimos años, es cuando yo centro mis energías, cuando usted centra sus energías y la mayor parte de su tiempo, su foco y su atención en todas aquellas situaciones o circunstancias sobre las cuales no tiene ningún control y no está en sus manos resolver. Cuando yo estoy en el círculo de preocupación, me estoy haciendo cargo y mi tiempo está dedicado a resolver cosas que no voy a poder resolver. Y esta mañana le preguntaba a algunos compañeros y les pregunto, distribuidores, ¿cuántos de ustedes están elaborando la vacuna del coronavirus? ¿Cuántos de nosotros somos médicos infectólogos? ¿Cuántos de nosotros podemos influir en la cantidad de fallecidos que hay en Europa, en Italia, en España? Les confieso que yo la primera semana me metí en eso. Ya yo no sé cuántos muertos van en ninguna parte, ni siquiera en Estados Unidos. No me interesa saber. Muchos de nosotros estamos sobreinformados, andamos buscando sobreinformación. Estamos buscando y viendo televisión en exceso, buscando estadísticas de muerte, de la situación mundial, de cómo está la situación social, la crisis económica. Hay gente que en este momento sabe exactamente la cantidad de desempleados que hay en Estados Unidos, en México y todo lo que está pasando. Y no es que sea insensible, Alonso Figueroa, ante eso. Es que eso atenta contra mi estado de ánimo. Y no solamente eso, distribuidores, sino que además de eso, por WhatsApp, por ejemplo, por redes sociales, y yo tuve que limitar, yo tengo 15 personas en silencio. Ah, tengo una persona en silencio que ya se han acumulado 395 mensajes. No los voy a leer, porque si hubiesen sido importantes, por ejemplo, se murió, está enfermo, ya me hubiesen llamado. No me agrega nada, me quita tiempo. Muchos de nosotros no estamos siendo para nada selectivos en lo que estoy consumiendo de la información. Y eso me puede llevar a generar pensamientos catastróficos. Y eso particularmente me va a meter en un particular estado de ánimo. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Si yo ando todo el día revisando, sumando, la cifra económica en Estados Unidos, la cantidad de desempleo en México, en República Dominicana, es probable que yo comience a montarme el siguiente juicio. La economía del país quedará destruida. Y eso puede ser una conversación privada, que a la larga me va a generar conversaciones públicas. Por ejemplo, es el fin de mi emprendimiento. Se acabó Royal Prestige, se acabó el reclutamiento. ¿A quién voy a reclutar? Lo más seguro es que se pierde el año. ¿A quién le voy a vender en este momento? ¿Quién me va a comprar? Ya perdí mi nuevo nivel de este año. Yo he recibido no más de 100
mensajes de distribuidores preguntándome si va a ocurrir la convención, la gran convención en diciembre. Y entonces ahí está en el espacio del futuro. Y ahí le voy a pedir a Miguel que hace una explicación interesante sobre el futuro y la incertidumbre. Cuando yo estoy en este momento, en este particular momento, en el futuro, ocurren dos cosas. Miguel, adelante. Miguel quizás está recibiendo alguna llamada, pero el futuro, en este momento, ¿me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Sí, Alonso, te escuchamos. Sí, Alonso, okay. Yo, te escucho. Muy bien, Alonso. Perfecto, gracias. Se me fue la idea. Al futuro, hay algunos estudios que indican que hoy la incertidumbre me puede generar pensamientos muy, pero muy, muy, muy contrarios a lo que puedo percibir del futuro. Si yo ando en la economía del país quebrada, destruida, me voy a imaginar un futuro incierto, devastador. Ahora, el futuro en este momento me sirve a mí imaginármelo de manera proactiva si cambio ese juicio. Porque yo en este momento, Alonso Figueroa, estoy seguro que este es el momento del reclutamiento. Yo estoy seguro que es el momento para hacer cosas distintas con resultados poderosos. Pero tiene que haber la capacidad de analizar, pensar en qué estoy. ¿En cuál círculo estoy? ¿En el de preocupación o en el de la influencia? Y aquí quiero hacerle, vamos a ver aquí, no sé por qué no pasa la lámina, ya va. Wow, ahí está. Yo en este momento me voy a valer de un compañero mío, vamos a ver si él está aquí ahorita. Por ahí estará Eliseo. Sí, Alonso, aquí estoy, cuéntame. Eliseo, mira, yo he tenido mucho trabajo, sí. Necesito más tiempo. Yo quiero que en este momento me vendas tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo para comprártelo? Alonso, mi tiempo no está a la venta. Es todo lo que tengo. Y vale mucho. Pero tanto que no lo vendo. Pero ayúdame. Yo sé, o sea, te quiero ayudar, Alonso, pero... Dime, tal vez te puedo, si necesitas ayuda, te puedo prestar dinero, o te puedo, pero tiempo no me pido, porque estoy ahorita al top. Y ahí les voy a dar un minuto a los distribuidores para que se respondan a ustedes mismos cuánto vale tu tiempo. Que le pongas un precio a tu tiempo. Está bien, gracias, Eliseo, te la voy a tener guardadita por ahí, ¿oíste? Sí, bueno. ¿En qué estás usando tu tiempo, Eliseo? ¿En qué estás usando tu tiempo? ¿Qué estoy usando mi tiempo? En las cosas que quiero hacer y en las cosas que son mi prioridad en este momento, Alonso. Prioridad, wow, tremendo término. Sí. Wow, este es el momento de las prioridades. Para mí, lo que hablábamos al inicio, ¿qué era? Familia, mi persona y mi emprendimiento. Se respondieron, escríbanle a Claudia, ¿cuánto vale tu tiempo? Cuando yo estoy en el círculo de la preocupación, haciéndome cargo de cosas que no puedo solucionar por mí mismo, que no hay capacidad de acción y que yo no las puedo controlar, estoy perdiendo mi tiempo. Y este no es momento de perder el tiempo. De acuerdo. Cuando yo estoy en el círculo de preocupación, es probable que empiece a vivir esta montaña de emociones. La resignación, el resentimiento, la desesperanza, la angustia, ansiedad, tristeza, pesimismo, aburrimiento. Por cierto, por ahí me dijo un director de territorio que había escuchado un distribuidor que le había dicho que estaba aburrido de tanto Zoom que había asistido. Y es válido.
Es válido, es válido. Yo no le estoy diciendo que no vamos a ser insensibles, no. Pero wow, si yo me meto en el estado de ánimo del aburrimiento, imagínense cómo va a terminar esto. Pues me voy a desaparecer. Me voy a desaparecer, me voy a aislar de lo que está ocurriendo. Este no es el momento de aislarnos. Este es el momento de estar en otro círculo. Este es el momento donde no podemos hacer esto. Y veamos este video. Dura menos de un minuto. Véanlo. Conéctense con ese video. Hago la siguiente pregunta. Alonso. Dígame. Disculpa que interrumpa. Veo más de 25 comentarios que no se ve nada. No me llama la atención. Yo sí lo percibí, yo sí lo vi. Disculpa la interrupción, pero... Se ve perfecto. Es tema de sus conexiones. Se ve perfecto. Ok. Y ya, hasta ahora hay algún comentario, Claudia. Para pasar, ya estamos casi que más allá de la mitad. ¿Hay algún comentario que pueda leer hasta este momento, Claudia? Con todo gusto, Alonso. ¿A quién le ha caído el 20 en algo? Cuéntame. Bueno, mira, tengo varios y de hecho pues lo felicitan por esta gran iniciativa. Vamos a leer algunas líneas, por ejemplo, de Nora Ramos. Gracias, señor Miguel González y Alonso, por contribuir a capacitarnos, adaptarnos al cambio. Nos comprometemos a propiciar el cambio conectados con nuestra ambición, metas y cuidar nuestros estados de ánimo, las conversaciones que damos y las que dejamos de dar. Wow. Tengo también Nora, siempre bueno, saludes, David Dávila. Exacto. Me considero una persona que se involucra muy poco en el tema del virus, ya que sé cómo automotivarme y no me ayuda a crecer, saber más de ese tema en particular. Simplemente me enfoco en mis metas, mis formas de automotivarme y escuchar así cómo aprender de los grandes. ¡Wow! ¿Otro? ¿Hay otro? No, tenemos muchos. Rodrigo Barajas, me acabo de dar cuenta que sí estoy en el círculo de la preocupación y yo pensaba que no. Bien. Mi tiempo es invaluable, no tiene precio. Yo soy el dueño de mi tiempo. Teresa nos comparte qué hermosa reflexión. De nuevo, Nora, para mí más vale el oro, no tiene precio el tiempo. Es equivalente al precio de mi vida. Mi tiempo vale oro. Perfecto. Debemos establecer las prioridades para invertir nuestro tiempo. Hay muchos, Alonso. ¿Quieres continuar o quieres...? No, más adelante. Listo. Gracias, Claudia. Porque ahora fíjense qué ocurre. Tenemos también la posibilidad de vivir el espacio del círculo de la influencia. ¿Qué es el círculo de la influencia? Es cuando yo centro mis energías, la mayor parte de mi tiempo, de mi foco, en hacerme cargo y responsable de todo aquello que depende única y exclusivamente de mí. Que es el lenguaje, mis pensamientos, mis actitudes, mis sentimientos, mis acciones y mis resultados. Ahí usted tiene control absoluto. Usted es el único que influye ahí. Usted es el único que puede accionar y obtener resultados. Usted es el único dueño de su lenguaje, de sus pensamientos. Y en ese círculo de influencia, si lo vemos específicamente a nivel de negocio, este negocio, como lo dicen ustedes muy bien, es vender y asociar. No hay otra cosa, es bien sencillo, vender y asociar. Ahora, cuando yo estoy en el círculo de la influencia y estoy consciente de que yo soy responsable de mis acciones y de mis resultados, puedo empezar a constituir hábitos de trabajo y mantener los mismos hábitos de trabajo desde mi casa como que si estuviera yendo a la oficina. Es importante pararnos temprano. Es importante empezar a conectarme con mis acciones, con mis sentimientos y con mis resultados de temprano.
En este momento hay una gran cantidad de personas que tienen los horarios invertidos. Están viendo televisión y Netflix hasta las 4 de la mañana, por supuesto. Es probable que se pare para el Zoom de las 10 de la mañana, pero no va a tener el mismo estado. Va a estar cansado. Tenemos. Cuando yo ando en el círculo de la influencia, ando montado en la disciplina. Tengo que mantener una disciplina. ¿Y por qué? Porque vale la pena, porque mi emprendimiento vale la pena, por este emprendimiento que ha costado años construir. Ese emprendimiento tan valioso que te ha dado no solamente dinero, te ha dado amigos, compañeros, felicidad, triunfos, éxitos, viajes. ¿Cómo podemos descuidar nuestro emprendimiento en este momento? No podemos darnos ese lujo. Y si ya yo pasé entonces la etapa de la conmoción, del pánico, y estoy en plan de aprendizaje, que es la segunda, ¿se acuerdan? El segundo estatus, el segundo estadio. Entonces yo puedo tener la capacidad para dejarme dirigir por mi director de territorio, de escuchar a mi director de territorio en lo que me plantea. Y puedo escuchar inclusive a otros compañeros de trabajo que tienen ideas maravillosas para aprender a hacer, por ejemplo, dentro de las tantas cosas que podemos hacer, hacer show de cocina virtual. Hay varios territorios haciendo eso. Y si ahora tengo que aprender, reaprender, hacer ventas a través de llamadas telefónicas, pues ¡vamos! Y hay gente en este país, en Estados Unidos, que está asociando muchísima gente online. Increíble. Y eso depende en cuál de los dos círculos ando, en cuál estado particular de estado de ánimo estoy. Cuando yo estoy en los estados de ánimo en el círculo de la influencia, cuando yo estoy en el círculo de la influencia, estoy en la aceptación. Hay una nueva realidad. Yo creo que el mejor estado de ánimo donde usted puede estar en este momento es en el de la aceptación. Hay una nueva realidad. Porque si yo lo acepto, puedo pasar a sentir otros estados de ánimo, el optimismo, la gratitud. Yo, por ejemplo, yo siento gratitud. Yo estoy bien, estoy en mi casa, me siento protegido, mi familia está bien. Mi compañía está haciendo increíbles esfuerzos, Highside, para mantenerlo, para mantener esta vivo esta gran compañía. Y entonces, si yo entiendo y si me meto en el círculo de la influencia, puedo generar entusiasmo, puedo ser inspiración para otro. Cuando yo estoy en el círculo de la influencia, me hago bondadoso de esas personas que son socios míos, que me importan. Me vuelvo sabio, me convierto en una persona serena. Desde el pánico no puedo tener seguridad ni serenidad. Lo que tengo es pánico. Y desde allí no puedo tener certidumbre. Cuando yo estoy en ese futuro, estoy en la incertidumbre. Pero cuando yo estoy en el hacer diario, me meto en la incertidumbre. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí yo tengo una pantalla que me envió hace algunos días un máster de territorio de Nueva York que se llama Lucas Vaz. Y hablando de Nueva York, quiero mandarle mis oraciones a todos los grandes distribuidores de Nueva York que están allá con coraje, con valentía, vendiendo, trabajando, cuidándose. Mi respeto, Nueva York. Mi respeto. Le mando un abrazo inmenso a Hansel y Orlando Santos. Mi respeto. Y Lucas Baez me mandó esto. Me dijo, líder, mire, estoy vendiendo. El día 7 y el día 8, el señor Lucas Baez, entre esos dos días, hizo 4, 8, 11 ventas. Y es por eso
que Lucas Báez, cuando se reúne en su Zoom, tiene la certidumbre que sí se puede. Porque cuando yo estoy metido haciendo lo que tengo que hacer y logro resultado, se me aparece la certidumbre. Esto se puede lograr. Pero cuando yo no hago ninguna acción, no puedo descubrir si se puede o no se puede. Y ahí está. Por eso que las veces que he hablado con Lucas Báez estos días, lo veo animado, entusiasmado, y diciéndome líder, mi gente está activa. Porque está en la incertidumbre. No podemos vivir en la incertidumbre. Tenemos que hacer cosas para calmar la incertidumbre. Y eso, a mi humilde juicio, se logra haciendo, tomando acción y logrando resultados. Les voy a hablar ahora de Alvin Toffler. Alvin Toffler era considerado, se murió en el 2016. En los años 60 y en los años 70, Alvin Toffler fue considerado, era un empresario americano, estadounidense, muy conocido en el mundo de la ingeniería de aquella época, porque fue el que empezó a introducir todo lo que significaba la era electrónica en aquella época. Y fue el que empezó a pronosticar, a adelantar y a estimular la revolución digital. También Alvin Toffler fue considerado como un pensador de aquella revolución industrial en los años 60 y 70, y era llamado como el futurista, el empresario futurista. Yo tengo y le quiero regalar esto, cuando yo leo una frase que me impacta, yo busco quién la escribió y cuál es el contexto donde se escribió. Y cuando Alvin Toffler estaba metido en la revolución industrial y estaba metido en la búsqueda de la revolución electrónica y digital en aquellos años, escribió esta frase: los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos quienes no puedan leer y escribir, sino aquellos que se resisten a aprender, a desaprender y reaprender. Y cuando yo estoy aquí, en este círculo de la influencia, estoy en un plan de aprendizaje que me está diciendo: tengo que reaprender. Ya no puedo hacer presentaciones, tengo que reaprender a hacer llamadas. Ya no puedo reclutar en la oficina porque no puedo hacer una entrevista, pues entonces tengo que buscar asociar vía online. Eso es reaprender, buscar. Tiene que haber maneras. Y ahí vuelvo. Si usted está en el círculo de preocupación, no va a conseguir maneras. Si está en el círculo de la influencia, va a conseguir la manera. ¿Cuál es la clave? La clave es bien sencilla. Usted tiene que salir a partir de estas distinciones con el círculo de influencia grandote. ¡Grandotote! Y tiene que tener un círculo de preocupación chiquitito. Yo diría, yo estoy ahí. Yo estoy en 9 en el círculo de influencia, estoy en 1 en el círculo de preocupación. Y ese 1 lo utilizo para ver qué está pasando en mi comunidad, cuáles son las leyes de la ciudad, una información valiosa que me sirve para manejar las normas que están establecidas. No estoy viendo nada de lo que está pasando en Venezuela, y es que no es que no me importe, pero es que no puedo solucionar lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. Entonces, ahora yo me conecto con mis hermanos, entonces, claro, ahí está mi 1%, también los cuido. Ahora, todo esto es para decirle que usted tiene que ampliar su círculo de influencia y usted tiene que reducir al mínimo el círculo de preocupación. Y aquí ya estamos terminando, vamos a ir terminando, creo que tengo una hora casi. Los 4 estados de ánimos básicos. Me volví a reencontrar con esta vieja lámina extraordinaria. Yo quisiera que la viera porque es increíble. Los estados de ánimo básicos. Nosotros tenemos 4 estados de ánimo básicos en la vida. De ahí parte la mayoría de los siguientes estados de ánimo. Entonces, fíjense este cuadro. Cuando nosotros nos oponemos a lo que no podemos cambiar, por ejemplo, yo no puedo cambiar la situación del coronavirus, yo no tengo esa capacidad de elección.
cuando yo no me opongo a lo que no puedo cambiar, entro en una etapa de resentimiento. Por ejemplo, usted sabe la cantidad de millones de personas que están ahorita que quieren que se mueran todos los chinos del mundo, porque están resentidos, porque dicen, y puede ser verdad, pero ya lo veremos entre unos meses, que ellos son los culpables de que esto nos esté pasando. Ahora, cuando yo me opongo a lo que no podemos cambiar, estoy entonces resentido con el mundo, con la vida, ¿por qué me pasó esto? Yo que traía tremendo año y mira lo que me pasó. Y nos metemos así sin darnos cuenta. Ahora, también cuando nos oponemos a lo que podemos cambiar, a ese mundo de posibilidades que me está dando esta situación, si yo me opongo al mundo de posibilidades, voy a caer en un estado de ánimo o una emocionalidad que se llama la resignación. Y quiero definirles qué es para mí la resignación. La resignación es cuando yo juzgo que nada, absolutamente nada de lo que yo haga en este momento para mi bienestar, de mi compañía, de mi familia y de mi persona, va a cambiar. O sea, yo juzgo, estoy resignado. ¿A quién le voy a vender? ¿Quién me va a comprar? Desde ese espacio, usted no va a tener ni acción ni resultado. Ahora, si yo acepto lo que no podemos cambiar, y yo acepto que el virus está, entonces paso de la negación a la aceptación. Tenemos que aceptar que es un enemigo poderoso, letal, invisible, y que tengo que cuidar mi vida. Y cuando yo acepto lo que puedo cambiar, el mundo de posibilidades, voy a entrar en el ámbito emocional de la ambición. La ambición que me permita esta posibilidad. O la ambición que me permita esta nueva realidad. Evidentemente que no voy a tener la misma capacidad de acción que si tuviera libertad de tránsito. Pero sí, yo puedo entrar en la ambición. Totalmente. Tiene que haber una manera. Desde el resentimiento no se puede. Desde la resignación mucho menos. Ahora, desde la aceptación, la paz, el sosiego, la tranquilidad, la paz interna, mi salud mental, yo sí puedo pasar a la ambición. Alonso. Dígame. Miguel, extraordinario, Alonso. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir cerrando para darle entrada al invitado sorpresa de la tarde. Ok. ¿Cuántos minutos me queda? Porque me falta un poquito. Nada. Nada. O sea, podemos regresar, podemos volver. Ok. Para que cierres. Sí, tengo un cierre maravilloso. No quisiera que se los perdiera, Miguel. Right, I know. Entonces, César, Nayeli, Iván, Tom, háganse ustedes cargo ahora, por favor. Gracias, Alonso, por tus importantes palabras. Para mí, el que puedas terminar y profundizar en estos estadios es clave, porque cuando a mí me tocó vivir esto en el 2001 y lo estudié derivado de las fusiones de la industria farmacéutica, a mí me cambió la vida para el cambio y ante el cambio y ante las situaciones. Entonces, creo que muchos no nos hemos dado la oportunidad de entender estos estadios y que hay que vivirlos, los cuatro estadios, y que son claves para nuestra vida, que son claves saber qué te van a pasar, y que lo mejor es vivirlos, y que la única constante que tenemos hoy es el cambio. Entonces, es una parte importante para nuestras emociones. Gracias. Ahora Naye nos va a confirmar el ingreso de la persona. Nos va a hablar de un tema que se va a ligar a esto en el cambio, que se llama cómo vender cuando nadie compra. Y es parte de ese cambio que se tiene. Él tiene conferencias en diferentes industrias y va a ser interesante que nos diga por qué sí se puede vender cuando nadie te compra y cómo vender
cuando nadie te compra, que ese es el primer paradigma que hoy está en nuestra cabeza con la situación que está sucediendo. Entonces, eso es una pauta importante que va a venir a llenar la oportunidad de platicar con ustedes desde muchas otras perspectivas, desde la perspectiva de tener elementos que te ayuden para que comencemos a ejecutar a través de tu estado de ánimo, a través de que sí se puede, y que tú contengas información que te va a dar una pauta diferente de hacer las cosas. Nada más falta que nos confirmen, dijo que 4 en punto entraba, según lo que me acaba de poner de mensaje esta Naye, para que podamos entrar. Pero vean ustedes qué importante la relación entre estados de ánimo y cómo vender cuando nadie compra. 2 elementos poderosísimos que tenemos y debemos de tener presentes. Otra pauta importante es, nos estamos reinventando y no tenemos que pagar por esto, sino hacer alianzas que no estén basadas en costo y que desde otra perspectiva podamos interactuar, porque hay que reinventarse en la economía también que hoy existe. Entonces, en estas formas dinámicas de negociar, pues encontrar formas en las que él vive la experiencia de Royal y él nos comparte de su experiencia como entrepreneur. Y yo creo que esa es la pauta importante que debemos de tener en mente. Ya estamos listos, ya se conectó, solo requerimos que prenda su cámara para que podamos saludar a nuestro invitado, Carlos Muñoz, entrepreneur. Entiendo que él es del norte, arriba el norte, y si no, que vean el mapa. Y ya lo tenemos listo por acá, para que pueda hablar con nosotros. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta conexión, en donde tenemos gente en toda la Unión Americana, en República Dominicana y en toda la República Mexicana. Hasta este momento, 2,200 conexiones. Chingón, pues la verdad es un gusto estar por acá. Un placer. Y bueno, pues lo importante es, este negocio tiene muchas cosas de paradigmas que hemos roto. El primero es que se hace en pareja. Y lo hacemos como pareja y eso ha sido un tema importante que hemos logrado. Luego tenemos un 50% de hombres y de mujeres, lo cual nos muestra un gran balance. Es una empresa que tenemos 60 años, como te lo hicimos saber, y que lo más interesante es que nuestro producto es un producto premium. Así es que vamos contigo para que nos puedas compartir. Oye, César, y hago una aclaración para todos. Yo soy cliente de ustedes antes de este evento. Conocía de la marca y conozco del proceso de ventas, entonces la verdad es que me llenó de alegría poder compartir por acá con ustedes. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla porque quiero mostrar algunas láminas de lo que estoy utilizando ahorita de contenido. Nada más, por favor, confírmeme con un thumbs up de que estemos bien. ¿Pantalla? Perfecto. Bueno, pues me pidieron platicar un poquito de cómo vender en estos momentos, pero quiero darles un view general de cómo funciona mi cerebro en este momento y creo que con esto podremos salir mucho más energizados, con mucho más fuerza y adelante. Primero, lo que más nos mata es la incertidumbre. Entonces, lo más importante que tienen que hacer ustedes hoy es trazar lo que se conoce como scenario-based planning, o sea, trazar con diferentes escenarios cómo se va a dar o cómo se va a desencadenar de aquí en adelante la película. ¿Por qué? Porque mientras su mente esté trabajando, preocupada por la incertidumbre, no vamos a poder voltear a ver en qué exactamente es lo que yo tengo que hacer. Entonces, para mí lo más importante es trazar esos escenarios. Este material, con mucho gusto los hago llegar, es parte de un análisis que, vamos a decir, he tomado un poco de análisis de diferentes partes. Acabo de publicar un libro también que se llama Ya nos llevó la chingada y ahora qué, y que trae mucho de este contenido. Pero básicamente esta primera lámina que pongo me encanta porque, bueno, te dice, ok, estamos en un evento, mayo, lo que tú quieras, junio, y de ahí va a empezar un recorrido, pero no es un recorrido inmediato, sino un recorrido que nos regresa realidad que vivíamos antes, ¿no? Y sobre eso, digo, podemos inclusive trazar las fechas que se han puesto de terminación de esto, simplemente para aclarar las que están en la línea azul de Estados Unidos, en la línea verde México. Lo que podemos ver es que todavía nos quedan un par de meses en esto. Ahora, cuando volteamos a ver este escenario,
lo primero que trato yo de explicar es que el mundo que conocíamos antes y el mundo que vamos a conocer después obviamente no van a ser el mismo. Por eso tenemos que tener mucho olfato para determinar exactamente qué es lo que va a cambiar. Ahora, esta gráfica que tenemos en pantalla también habla un poco de obviamente hay una pérdida en poder adquisitivo en el proceso de aislamiento de alguna forma, y luego viene una proyección hacia 2021, pero lo que quiero que entendamos es que dentro del nuevo perfil de consumidor va a haber categorías ganadoras y va a haber categorías perdedoras. Entonces, lo más importante es cómo jugar de baile para no quedar del lado de los que están perjudicados, ¿no? Y con esto quiero platicar primero de un par de casos antes de entrar ya a la parte de ventas, pero hace 2 semanas exactamente me buscó una persona de un gimnasio y me dice: Carlos, estoy pues en agonía, el gimnasio está cerrado, no tengo ingresos, estoy en cero. La verdad es que esto nos va a matar a todos, ¿no? Mensaje muy negativo. Misma semana me llega un mensaje de un cuate también que tiene un gimnasio. Me dice: Carlos, empecé vendiendo alguno de los equipos de mi gimnasio a domicilio para uso, obviamente, de gimnasio en casa, y me di cuenta que había una demanda interesante ahí. Me metí a e-commerce. En esa semana me metí a e-commerce y después y la demanda había explotado en ese momento del ejercicio en casa, ¿no? Entonces, por cierto, hoy como dato interesante, la demanda de equipo de ejercicio en casa de pre-crisis ahora. Y entonces teníamos este mismo sector, misma dinámica, y teníamos un cuate que estaba en explosión total, en boom total, y otro cuate llorando de no se puede hacer nada. Esto para mí va demostrando que en este mundo se está dividiendo prácticamente el mundo en dos: los que se quejan, los que le piden al gobierno, los que están esperando a que algo mágico suceda mañana, y aquellos que deciden tomar acción inmediata. Y un último caso, nada más antes de seguir con la historia de ventas, es que en esta semana ahora me busca un montón de gente en mis redes, ¿no? Pero me busca un fotógrafo y me dice: Carlos, es que esto se acabó, ¿no? Nadie está yendo a mi estudio, yo tenía que pagar 4 sueldos, el estudio me cuesta la renta, no puedo negociar la renta, y otra vez, una historia de drama. Misma semana me escribe una chava y me dice: oye, Carlos, sé que tienes un evento que se llama 100 socios, me porque fíjate que hice una dinámica de ir a sacar fotografías afuera de las casas. Ella sacó un pago, es fotógrafa también, y ella iba afuera de la casa y desde su carro disparaba a la puerta de tu casa, en donde te ponías con tu familia, con un letrero de positividad. Se empezó a hacer viral las sesiones estas, y ella normalmente tenía 3 sesiones al día. Ahorita está teniendo entre 30 y 50 sesiones al día. Impresionante. Y obviamente ahorita le están pidiendo sesiones en todo el país, y bueno, ahora no sabe qué hacer, ¿no?, con la demanda. Entonces me dice: oye, Carlos, me urge este evento de 100 socios para conectarme, la madre. Y es que me doy cuenta otra vez que este es un mundo de estas polaridades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rápidamente, primero les voy a dar un modelo que conceptualmente te va a ayudar a entender. Es un modelo que describo en mi sistema de manejo anticrisis, y ahorita ya vamos a pasar al tema de ventas, que sé que les importaba mucho. En ese modelo, lo que estoy mostrando es cómo debería de operar tu cerebro en función de esta agilidad. Yo lo he insistido mucho, si me siguen, muchos de ustedes me siguen en el contenido que yo hago, hablo de agilidad en la respuesta en este momento. Entonces, ¿pero qué es agilidad? Agilidad es la suma de estas 4 estrategias, estos 4 cuadrantes. Los cuadrantes se hacen del cruce entre un eje que habla de oportunidades y amenazas y otro eje que habla defensiva y ofensiva. Cuando combinamos estos 2 cuadrantes, nos arroja estas 4 posibilidades. Y, por supuesto, me voy a ir leyendo uno por uno. Resiliencia tiene que ver con la recuperación mental y financiera, saber en dónde estamos parados con nuestro flujo efectivo. Flexibilidad tiene que ver con la capacidad de moverse rápidamente con los mismos recursos, con la misma organización, pero moverse de una estrategia. Dinamismo tiene que ver con mantener la energía vigorosa en innovación. Y obviamente el cuadrante que más eco ha tenido ahorita en redes sociales y en el mundo digital, la antifragilidad. Si no han escuchado de la antifragilidad, es importante que le den una releída a este libro. Es un libro de un cuate que se llama Taleb, que habla de aquellas situaciones que se benefician en la crisis. Ahora,
me puse a hacer una laminita para ustedes de cómo veía las implicaciones de estos cuatro cuadrantes en función de lo que yo conozco. Ojo, no es que sea un experto en el sistema de venta de ustedes, sino simplemente como cliente que ya viví la experiencia, ¿cómo voltearía a ver yo este cuadrante estratégico para ustedes? Entonces, por un lado, del lado izquierdo abajo, resiliencia, tiene que ver con mantenernos a flote. Aquí hablamos de las reservas financieras, aquí hablamos de lograr mantener unos meses de respiro de acuerdo a los escenarios que habíamos trazado en las láminas iniciales. Es decir, de acuerdo a una fecha que yo ya puse en mi cabeza y eso me quita de las preocupaciones. Después viene obviamente el tema de flexibilidad, que tiene que ver con la capacidad que tienen ustedes de reconfigurar su venta y hacer una venta mucho más digital. Y de eso es lo que voy a platicar en los minutos. Obviamente aquí vienen las demostraciones virtuales, me supongo que ya lo traen en mente de hacer, y también traen demostraciones de conocidos digitales. Algo de lo que sí quiero hacer un paréntesis ligero aquí, la razón por la cual yo me hice cliente de Royal es porque tienen la manera siempre de llegar como un conocido a tu casa. O sea, no estás yendo ante un desconocido, estás yendo con alguien que por X, Y, Z motivos conecta con tu vida, con un familiar, con un amigo, con lo que sea, ¿no? Y creo yo que ahí está un secreto importante que deben de capitalizar en este momento. Si yo empiezo a ver una venta digital muy fría, no va a provocar los mismos resultados de lo que ustedes lograban. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que a los clientes que ya lograron, aquellos clientes que ya convencieron, que son clientes del pasado, sería muy bueno grabar junto con ellos estas demostraciones digitales y otra vez tratar de llevar esa experiencia en casa. Ahora, aquí sigo, si se fijan del lado izquierdo, todo lo que había hablado hasta ahorita son puros temas defensivos. Ahora, la clave está en este momento, es que no nada más te quedes en la defensa, sino te vayas también a la ofensiva. Ahí es donde está la clave. Y la ofensiva está compuesto por estas dos estrategias, que es el dinamismo, que es mantener la energía vigorosa de innovación, y la antifragilidad, que es beneficiarse del caos. Cuando yo hablo de dinamismo, aquí es válido perfectamente meter ventas de otros productos. Y yo sé que ustedes van a decir, oye, Carlos, pero nosotros no hacemos eso, probablemente no estamos preparados para eso. Sí creo que deberían de analizar qué otros productos, con la base de datos que ya tienen, entran en este momento para una estrategia adicional. Y finalmente, la antifragilidad, que es beneficiarse a una de las estrategias que propone Taleb, es ubícate en el centro de la tormenta y a través de voltear a ver de estas situaciones del centro de la tormenta, encuentra cuáles son los motores de reconocimiento actual. A mí me parece que es obvio que todos los temas de desinfección vienen a ser un tema central ahorita en la discusión. Y creo que el producto, o sea, las casas a las que ustedes están llegando, el tipo de cliente al que ustedes están llegando, es alguien que le interesaría, por ejemplo, estrategias de desinfección en casa. En mi casa, que es su casa, pues siguen entrando personas, las personas que laboran acá. Y bueno, pues necesitamos ver cómo cuidarnos con esa desinfección. Y obviamente abre una oportunidad interesantísima para la venta de productos de desinfección que pudieran ser un complemento interesante y que pudieran incluso permitir la llegada, ¿no?, en estos momentos. Ahora bien, ¿cómo le hace uno para vender cuando nadie está comprando? Esta es la pregunta que es la lógica del día de hoy. Y la respuesta tiene que ver con el posicionamiento que tienen. Lo primero y más importante que les tengo que decir es que hoy la gente está volteando a ver a los líderes y a las autoridades. Cuando hablo de líder y autoridad, no me refiero a la autoridad política, no me refiero al presidente municipal, al gobernador, me refiero a quién es la autoridad en una materia en particular. Entonces, si nuestro interés es la cocina, por ejemplo, yo lo que estoy volteando a ver es, pues, quién pudiera llamarse una autoridad en la materia. Entonces, lo más importante acá es que ustedes todos, no nada más me refiero a la marca, todos ustedes como vendedores tienen que volverse autoridad en la cancha en la que vendan. Y ahora vas a decir, oye, Carlos, ¿pero cómo? Si todos somos autoridad, pues nadie es autoridad. No, porque cada quien tiene que escoger el pequeño nicho donde quiere adueñarse como autoridad. Yo puedo ser la autoridad para la, vamos a llamar, si quiero meterme a temas de cocina, por seguir con ese ejemplo,
puedo ser la autoridad en cocina keto para dietas y para la gente que le interese el estilo de vida keto. Entonces, si yo produzco contenido y me enfoco en hablar de ese nicho en particular, cuando alguien busque ese nicho en particular, van a saber que yo soy el experto. La clave aquí está en que cuando uno agarra uno de estos temas de nicho, de la cola larga, que es como se conoce, muy recomendable ese libro de la cola larga, uno se posiciona como el dueño de esa cancha. Hoy la gente está buscando a los dueños de las diferentes canchas. Ahora, una vez que entendemos esto, entonces el siguiente reto se vuelve, oye, ¿cómo le hago para que mi tema se vuelva relevante ante el mundo en este momento? Y aquí es en donde viene un tema clave que tiene que ver con, tienen ustedes que reflexionar exactamente qué tienen ustedes, qué a sus clientes van al otro lado de la tormenta. El cliente está en hoy y ve la tormenta enfrente. No sabemos realmente, o más bien el cliente no tiene claro qué tan grave va a ser la tormenta y vive con la misma incertidumbre que vivimos nosotros. Entonces, la pregunta, o sea, él no va a voltear a ver nada ahorita, al menos que haya algo que digan, oye, mira, este es el barco, este es el yate que me va a llevar al otro lado de la tormenta, ¿no? Entonces, ¿dónde está la esperanza de ustedes? ¿Dónde está la posibilidad? Y si ese cruce del otro lado es, oye, el tema de la desinfección es lo que te va a cuidar para que pases este tiempo, eso es, o si es el cocinar en tu casa porque eso te va a dar la tranquilidad mental para no estar ansioso, esa es una gran forma de cruzar la tormenta. O sea, pero yo tengo que hablar de aquello que yo vendo, de aquello en lo que yo soy autoridad, tengo que hablar traduciéndolo como un vehículo, traduciéndolo como si fuera yo el que te va a cruzar por esta tormenta. Y lo que vamos a hacer juntos nos va a llevar a cruzar esa tormenta. Entonces, cuando uno entiende esto, entonces entiende cuál es el mensaje que debemos de dar. El mensaje realmente es situarse adentro de la tormenta y decir, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Y una historia que me encanta en este momento, digamos, es la de un cuate de Houston que se llama Mattress Matt. Por ahí, si hay gente de Houston, les mando saludos. En el último huracán que se vivió en Houston, un cuate que vende colchones, que hace anuncios repetidamente en la televisión, el cuate decide abrir las tiendas para que la gente vaya a dormir, los que se quedaron sin casa, decide abrir las tiendas para que se vaya a dormir la gente ahí. Se volteó a ver eso como un gran gesto para la ciudad porque eran múltiples. Y literalmente se convirtió en un albergue, ¿no? Obviamente, mucho del producto se destruyó, obviamente, los puntos de venta completos, ya se imaginarán lo que fue eso, pero el gesto que fue ante la ciudad fue impresionante. Y la estimación es que después de que salieron, obviamente hubo una recuperación en Houston de todo el tema este. La demanda en sus tiendas se multiplicó 7 veces. Entonces, bueno, el estar vigente durante esta tormenta definitivamente cambió la vida, ¿no? Bueno, y obviamente cuando llegamos hacia mañana, del hoy al mañana, cuando llegamos ya a ese punto donde ya nos contrataron, lo más importante es cómo le vas a hacer tú para hacer este over-deliver. Over-deliver es entregar más de lo que estás acostumbrado. Yo les diría ahorita, yo creo que hoy, adicional a los productos que ustedes venden, tienen que entregarme más si quieren que yo sea su cliente en este momento. O sea, a la gente. A ver, yo creo que ahorita lo que quieren ver, y tú me vas a decir, oye, Carlos, pero ¿cómo más? Si yo vendo un producto, estoy pensando de las baterías, estas y demás. Pues, por ejemplo, le pueden agregar unos cursos de cocina en estas semanas, pueden agregar muchas otras cosas, pueden agregar tiempo con consultores expertos de cocina, con chefs, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho de lo que se puede hacer para que se pongan una idea. Por ejemplo, yo en los eventos digitales que estoy vendiendo ahorita, le estoy agregando cursos pregrabados y evento digital, todo por el mismo valor de lo que anteriormente solo recibían un evento presencial, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es tratar de hacer todos los esfuerzos para que la gente quiera comunicar sobre la experiencia que vivió con nosotros en estos momentos. Eso es lo más importante. Entonces, todo el proceso de ventas, primero lo veo yo en función del mensaje. El mensaje lo veo yo como quién es la autoridad, cómo te voy a ayudar a cruzar esa tormenta,
después cómo hacer todo para que realmente quieras viralizar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, así es como veo yo el proceso de cómo tienes que estar pensando acá arriba y comunicar. Ahora, hablemos un poquito de la estrategia táctica digital, porque también me pidieron que profundizara en eso, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Lo primero que quiero que entendamos es que hay tres mercados tradicionales en cualquier producto que queramos vender, que son los compradores activos, los compradores pasivos y el mercado no informado. El comprador activo es aquel que ya está buscando, ya trae una necesidad así, ya está pensando de que necesito comprar esto mañana, ya trae una necesidad puntual acá. El comprador pasivo es aquel que podría estar volteando, pero no está tan urgido, digamos, de la necesidad. Y el mercado no informado no tiene ni idea de que existes ni de qué es tu producto. Entonces, parte del trabajo más importante es entender que la venta digital no es inmediata y trabajar hacia adentro. En otras palabras, lo que va a trabajar es comunicar masivamente a ese mercado no informado para tratar de empujarlo poco a poco a los círculos internos. ¿Okay? Entonces, en este proceso de movimiento hacia los compradores activos, hay que trabajar en varios pasos, que se lo voy a aclarar. Pero dice acá, ir tras el mercado no informado supone un reto, ir tras el mercado no informado es un reto adicional, pero supone una enorme oportunidad que puedes controlar la generación de prospectos. Ahora bien, y estoy viendo que me están poniendo algunas preguntas, si no me equivoco, ahí estoy. Ok, veo. Si tiene algo, okay, ya estoy viendo aquí las preguntas por si tiene algún otro tema. Entonces, ¿cómo le hacemos para mover a la gente de ese mercado no informado a ese comprador activo? La respuesta tiene que ver con este paso, estos pasos. Y miren, parte de cambiar, yo me he encargado de cambiar la mentalidad con la metodología mía de ventas de Halcones de Venta. Y desde origen, desde Halcones 1, que es una metodología que ha ido evolucionando todos los años, desde Halcones 1, lo que hice fue que entendiéramos que la venta digital es diferente porque tiene herramientas diferentes a la venta física. Entonces, voy a hablar de los cuatro pasos. Primero, ¿cuáles son los pasos en esta venta digital? Primero, tienes que crear una comunidad. Tienes que hacer contenido para que haya un grupo de seguidores que estén detrás de ti para que avalen que eso que tú dices tiene fuerza y tiene social proof, ¿ok? La única razón por la cual yo estoy aquí de invitado es porque tengo una comunidad grande detrás de mí y he hecho disciplinadamente la labor de creación de contenido. Una vez que ya hice la labor de creación de contenido y de seguidores, entonces viene el siguiente reto, que es cómo le hago para convertirlos en audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre seguidores y audiencia? Que los seguidores los hiciste en la cancha de Facebook, o de Instagram, o de TikTok, o lo que tú quieras, o de LinkedIn, lo que tú quieras. Todas estas plataformas son canchas prestadas. Están prestando la cancha, no es tuya. Por eso cada vez que quieres ir a hablar con tus seguidores, seguro muchos de ustedes tienen páginas de Facebook, de todo esto, pero cada vez que quieren hablar con seguidores tienes que pagar, porque ese es el negocio de ellos. Entonces, el secreto más importante está en que podamos convertir de seguidores a audiencia. Este brinco es extremadamente difícil y lo que significa es que tengamos comunicación tridimensional con los clientes. Tridimensional, que sea correo electrónico, WhatsApp o SMS en el caso de Estados Unidos, también texto, ¿sí? Y lo que es el Facebook Messenger. Solamente cuando tengo yo un contacto tridimensional puedo asegurar una permeabilidad, o sea, puedo asegurar que los mensajes que yo quiera mandar les van a llegar. Ahora, lo que normalmente sucede es que hacemos el trabajo de redes sociales, bajamos los contactos y luego dices, ahora sí ya tengo los contactos, ahora sí ataca. Véndeles. Y aquí es en donde está el gran error. La clave está en que una vez que tengas la base de datos, le vuelvas a mandar oro, le vuelvas a mandar valor. Entonces, fíjense cómo los voy llevando. Donde dice el tercer paso, el tercer triángulo dice interés de venta, ahí le vuelvo a mandar un lead magnet que es un oro gratuito, ahorita voy a hablar de eso, para ahora sí tener esa base de datos masajeada, tener esa base de datos
de mí. Voy a repasar otra vez de origen. Primero, la primera parte, yo lo de la metodología de tres, que hacer videos virales, videos de valor y videos de venta, pero mucho valor, valor, valor. Entonces, hacer muchos videos de valor, mucho enfoque en capturar la atención, o sea, en videos virales, en videos que te despierten, en videos a que de repente salgan y digan, ¿qué está haciendo este cuate? Experimentar diferentes mensajes para captar la atención. Esa es la primera parte. Luego, controlar la comunicación con el cliente, profundizar mensajes, ¿sí? Que es, te sigo dando el valor, pero ya de manera más, más personalizada y con más profundidad. Y luego, ya que te tengo, te mando el verdadero oro. Si ustedes han seguido mis redes, de repente en mis redes aparece, oye, un ebook gratuito, un curso gratuito, esta conferencia gratuita, o sea, todas estas cosas tienen un valor en el mercado y las damos gratis. ¿Por qué? Porque le estamos dando más valor a aquellos que están muy cercanos. Y una vez que ya hubo este interés, esta declaración probable de interés, ahora sí nos vamos a venderles un producto que yo llamo el producto Trust Key, que es un producto muy barato, pero que me permite separar a quienes son, a quienes es el mercado, a quienes sean el mercado real, de quienes realmente nada más estén ahí, como decía mi abuelo, nada más se hayan metido en chinchar. ¿Qué es un producto Trust Key? Es un producto baratito en donde tú puedas probar realmente que las personas tengan algo de interés en tu tema. Esto puede ser también un producto gratis, pero que paguen. O sea, puede ser, por ejemplo, que agenden, que den un bono para agendar esas clases presenciales, que den esas clases virtuales. O sea, puede ser mucho de estas cosas. Ahora, lo más interesante de este modelo que le estoy planteando acá, ¿no?, es que las primeras tres partes funcionan, prácticamente las primeras cuatro partes funcionan 100% en función de la tecnología. Entonces, tú puedes hacer más grande esta conversación, o sea, con más personas, puedes llegar a mucho más público con unos clics y con un poquito más de fuerza. Es decir, no necesitas más personas. Esto lo que hace es que lo hace muy escalable. Si yo le pusiera números a esto, y vean que en pantalla tengo aquí algunos numeritos, si fueran B2C, por ejemplo, o sea, si van directo a casa, si yo tuviera 100,000 seguidores, ¿sí?, que todo esto lo hago a través de pautar las plataformas y todo, parece una cantidad, como, hijo, qué difícil llegar a 100,000 personas, pero no es difícil si están pautando y haciendo su disciplina como yo lo hago. De ahí convertían el 20% a que fuera de su base de datos propia, fíjense, ahí estaríamos hablando de 20,000. Después llegaríamos al 5 o 7% que agarran los lead magnets, estamos hablando de 5,000. Y luego de ahí, con que cierre el 1 al 3% de la base general, estás hablando de un montonal de ventas. Son ventas, aclaro, no del producto completo, sino de la venta de un producto de enganche que ahora sí te permite abrir la puerta y llegar hacia allá con su mercado, con otra cosa más adelante. Esto lo hemos probado en Business to Consumer, lo hemos probado en Business to Business, o sea, también si le quieres vender a empresas, obviamente las cantidades son mucho menores, pero también tienen impactos fundamentales. Todo este trabajo, estoy suponiendo que estás utilizando los mensajes correctos que veíamos en la segunda parte. Entonces, no es una labor inmediata que mañana vayan a capitalizar. Me encanta que tengan en este momento para construir los principios de venta digital para que después puedan realmente seguir gozando de las maravillas de esto. Yo, afortunadamente, al día de hoy sigo facturando. Como me decía un mentor en la crisis pasada, la crisis del 2008, yo arranqué una empresa muy importante, consultora en el tema inmobiliario, Y me decía un mentor, porque la crisis pasada fue en el corazón del tema inmobiliario, yo estaba muy, muy apagado en aquella vez, y me decía un mentor, mira, Carlos, tú te puedes apagar o lo que tú quieras, pero si tú trabajas el triple durante la crisis, perfectamente vas a llegar al 75% del resultado. Nosotros estamos vendiendo bien todavía, afortunadamente gracias a la comunidad que tengo, que me respalda, y bueno, pues es parte de este trabajo de y reinventando. Del cierre, digamos, de la cuarentena, ahorita hemos implementado 17 iniciativas nuevas. Fíjense lo que son las cosas, 17 de esto que hablaba de agilidad al inicio y que nos han garantizado una posición. Y cierro nada más invitándolos. Voy a tener un evento el 24 de abril que se llama 100 socios en 100 minutos.
es una oportunidad en donde se le da, pues en una especie de, ahora va a ser digital, obviamente también lo hacemos presencial, pero esta vez va a ser digital, donde te damos la oportunidad, si quieres ser expositor, de que agarres el micrófono un minuto, y bueno, va a haber miles de emprendedores del otro lado queriendo asociarse, queriendo hacer negocio contigo en otras geografías. Por si a alguien le interesa, con mucho gusto, y por favor váyanme a seguir a mis redes sociales, ahí estamos al pendiente. Voy a, si hay tiempo, César, digo, me doy oportunidad de responderte 3 a 5 preguntas. No sé cómo lo tenían planteado. Sí, adelante, adelante, podemos contestar de 3 a 5 preguntas. Adelante. Me voy a ir con unas de las preguntas que están por acá. Vamos a ver quién anda por acá. A ver. Dice David Guerra, de Tijuana, Baja California. Carlos, ¿qué recomiendas más? ¿Una demostración en vivo por video, llamada, o un video grabado? Déjenme, me regreso un poquito a la lámina esta. Por ahí dice Grupo Dime que si compartiremos la presentación. Sí, les vamos a hacer llegar esta presentación con mucho gusto, no hay problema. Hago llegar ahí con mi equipo y ya usted la distribuye, ¿no, César? No, César. A ver, dice... Claro que sí, muchas gracias. Déjame veo que decía lo de las presentaciones digitales, ok. Yo creo que hay varias oportunidades simultáneas que ustedes tienen que tomar al mismo tiempo. Entonces, yo creo que las demostraciones virtuales que estén grabadas, o sea, las que sean completamente grabadas, tienen que estar en dos sentidos. Con alguien que la gente reconozca, o sea, que tenga el social proof, llámese un influencer, alguien que tenga redes atrás para que te haga esa recordación. Y segunda, yo grabaría muchos demos con aquellos clientes en las casas. Esto va a ser un reto difícil, pero grabaría demos con clientes reales que conozcamos en diferentes ciudades que nos ayuden a esa tarea. Ese es otro trabajo. El tercer trabajo sería dar clases en vivo, ¿sí? En vivo, con alguna videollamada, en donde te tengas que preregistrar bajo un proceso para que realmente pudieras funcionar. Ahora, todas estas hipótesis que estamos poniendo... yo no tengo claridad a priori de cuál es la que va a funcionar mejor, pero parte del secreto de cómo opero yo, por lo menos con mis equipos de venta, es que yo entero de todo y vayan experimentando. Creo yo que también el tema de la desinfección en casa puede ser una herramienta interesante para ustedes, que ofrezcan no solamente la desinfección en sí, sino que en esa sesión a la que ustedes van, si hubiera alguna de estas sesiones presenciales en algunos casos, hubiera una demostración de cómo hacer la desinfección del alimento que llega a las diferentes casas. O sea, todas estas son líneas y ojalá yo tuviera, o sea, si yo fuera genio que pudiera ver el futuro y decir, mira, esta es la que va a funcionar, no lo conozco. Lo que sí sé es que si tú experimentas en un abanico de posibilidades diferentes, seguro vas a encontrar cuál se mueve mejor para tu mercado. También no descarto que, considerando que están en tantos mercados diferentes, no descarto que en algunos mercados funcione mejor una cosa que otra, ¿no? Vamos a ver quién más tiene alguna pregunta. Dice, si tuviéramos la plataforma para vender, o sea, los contratos digitales, sería más fácil todo. Mira, yo creo que esto parte, olvídate de los contratos, esto parte de que tú estés haciendo un trabajo digital como vendedor digital. Creo que es lo que debe de partir y creo que todos deberíamos de entrar, es el momento de que todos entremos a la noción de que tenemos que ser creadores de contenido, sin duda. ¿Qué opina de cómo manejar los precios cuando el cliente pide sin escuchar todos los beneficios y ventajas? Creo, Iris, y dado que conozco el producto, creo que el producto es mucho más débil si presentas los precios de inicio. Creo que sin duda tiene que haber una explicación previa y una demostración previa de esto, y creo que ahorita es el momento de hacer demostraciones padres. Digo, la gente está cocinando. Yo miren, yo en mi vida, o sea, tenía, no sé, unos dos, yo viajo intensamente. Tenía yo creo que unos 3 años sin meterme a mi cocina a hacer nada. Y la semana pasada, bueno, he asado carne 3 veces en estas semanas.
Y me acuerdo perfecto que la semana pasada hasta dije, mira, voy a hacer algo y hasta voy a sacar mis sartenes chingones para hacer el platillo que estaba haciendo. Ni me acuerdo qué fue lo que hice, pero sí me acuerdo que dije, chingada, por primera vez uso mis sartenes chingones, ¿no? Entonces, creo que ahorita es el momento. O sea, aunque no nos estemos dando cuenta, la gente está cocinando. Y eso está muy cabrón. O sea, ahorita tienen que aprovechar este momento con contenido muy bueno, ¿no? Vamos a ver qué otras preguntitas tengo un poquito más abajo. Ay, caray, se me avanza rápido. ¿Cómo contestarías a la objeción de si tu producto es de calidad y de la marca, por eso es costoso para ellos? Mira, aquí esto es muy fácil. O sea, estás hablando de lujo a final de cuentas, ¿no? Y el lujo tiene múltiples dimensiones, ¿no? Pero yo creo que el va a ser difícil para alguien que lo que está buscando es precio, va a ser muy difícil tratar de refrendar por qué vale esto. Yo creo que esto vale porque representa muchas cosas y muchas historias que están atrás de estos productos. Las historias de lo que hacen en la demostración son parte de eso. Y voy a contar, hijo, muy rápido, otra historia de un perfume para que vean un poquito cómo se ve esta diferencia. Llego un día a una tienda departamental y estaba un cuate de esos que te venden perfume y se acerca conmigo y me dice, un segundo porque te quiero contar una historia. Y me dice, mira, me hace un libro y me abre una especie de libro y adentro viene un perfume. Y me dice, mira, este perfume tiene una historia interesante. John F. Kennedy recorrió Francia en su edad, en su época de joven, y conoció a un cuate experto en perfumes, se llamaba Fouquet. Se conocieron brevemente en la calle, nada, unos segundos, y se va John F. Kennedy a su hotel a dormir y se da cuenta que en la noche le dejan un botecito de perfume y le dicen, lo único que le falta a tu carácter, John, es este perfume. Y era un regalo de este tal Fouquet. Kennedy se regresa a Estados Unidos, empieza a usar el perfume y puta, se da cuenta que era la sensación. Y le manda una carta a este cuate Fouquet y le dice, oye, necesito que me mandes 8 muestras, 8 botellas más y una más para Bob. Y este cuate le manda las 8 botellas y la rotula a mano, 8 and Bob, 8 y Bob, ¿no? Llegan las botellas y John vuelve a regalarlas, ya entra en contacto con Fouquet, vuelve a regalarlas entre diferentes personalidades en Estados Unidos y bueno, el perfume se vuelve una sensación, a tal punto que lo empiezan a pedir más y le empiezan a mandar botellas, pero en eso se viene la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues se complica el envío y tenían que ocultar las últimas botellas que salieron de esta receta original a Estados Unidos. Venían envueltas, venían metidas entre libros para que se salvaran de los... Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial desaparece Fouquet y muchos años después se dan cuenta de que el único que tenía la receta era un tipo que se llamaba Philip, que era un tipo que trabajaba con Fouquet. Y este cuate Philip, años después, les regala la receta de regreso a la familia, una receta que es extremadamente rara porque ocupa una planta que solamente florece durante ciertos días del año. Y vuelven a producir en el 50 aniversario de la muerte de John F. Kennedy, vuelven a producir el perfume que se llama 8 and Bob. Me quedo yo fascinado de la historia, Obviamente me compré una botellita en ese momento. Y bueno, me pongo a pensar en todo lo que tuvo que pasar en el mundo para que esa botella... Vean la profundidad de la historia, Al día siguiente, bueno, unos días después, estaba cerca de la misma tienda departamental, una tienda departamental de lujo en Estados Unidos, y le digo a un amigo que me acompañara para enseñarle el perfume. Y llego con otra... No estaba el vendedor que me había atendido, estaba otra vendedora. Y le digo, oye, ¿me enseñas ese perfume de allá? Señalando a 8 and Bob. La chava agarra de la repisa el libro, lo abre, me avienta un poquito de perfume en el brazo y me dice, Carlos,
Mi hermano, me dice Carlos, pero me dice, también tengo otros 3 o 4 que huelen igual de rico, ¿eh? Y agarra otro y otro. Y yo en mi cabeza pensando, pendeja, tienes la mejor historia del mundo para vender este producto y lo estás vendiendo como si fuera un commodity. Entonces, en la medida en que nos volvemos un commodity, en la medida en que nos volvemos comparables, por supuesto que no hay forma de vender ese lujo. Hoy el lujo está compuesto de historias. Y esas historias valen. Entonces, en la medida en que su capacidad de venta pueda transmitir esas historias a profundidad, créanme que el precio no debería de ser un impedimento. Bueno, un par de preguntas más y con esto me despido. Reclutamiento por mis redes sociales, por supuesto, sin duda. Cuando ustedes tengan una marca personal como la que tengo yo, realmente la gente que quiera trabajar con ustedes sobra, en serio sobra. La verdad, nos llegan todos los días un montón de currículums, un montón de gente que se quiere incorporar por la fuerza de la marca. ¿Cómo lidiar con el ahorita no quiero arriesgarme a gastar porque no sé cuándo acabe esto y no sé, no era un gasto contemplado? Bueno, eso lo vamos a enfrentar todos los días y creo que parte el tema, Daniel, va a ser llegar por el lado emocional, de decir, este es el momento de crear las memorias con tus hijos, de cocinar con tus hijos. ¿Hace cuánto que no cocinas? Yo creo que tienen, ahorita el momento está en aprovechar precisamente el uso de estas cosas. Yo se lo repito, de cuando compré sus productos, nunca los había usado. Pero nunca los había utilizado. Entonces, yo creo que es el momento para utilizarlos. Y dice, y fíjense, ese tema de las fechas está siendo recurrente. Me voy a encargar de reflexionar y me voy a encargar de publicar un video en mis redes sociales con este tema. El tema específico es cómo hacer este gasto en estas fechas. Me preguntan que cómo me hice cliente. Me hicieron un demo, por supuesto. Vamos a ver. Gracias a todos los que veo que yo soy un halcón tuyo. Gracias a todos los que han tomado. Vale mucho la pena. Si no han arrancado con la venta digital, que curso en el curso de Halcones de Venta está digital, lo cuento. Halcones de Venta, cualquier cosa, ahí lo puedes, ahí me pueden llegar a mis redes sociales. Híjoles, me bombardearon aquí con tanta cosa. Fíjense, tengo poco tiempo. Voy a responder la última pregunta y voy a dejar aquí mis redes. No sé si puedo escribir yo por acá. Déjenme dejar de compartir esto ya. ¿Hay forma de ponerles en el chat por acá mis redes? Sí, si quieres, ahí mismo en una de las preguntas las puedes anotar y todos tienen acceso a la respuesta. Ok, ¿dónde se anota este? Bueno, ahorita me ayudan si quieren poniendo. Sí, si no, ahora. Sí, nosotros se las compartimos. También, o si tienes una imagen, un banner, ¿no? Lo puedes compartir. Gracias. Bueno, gracias. Y vamos a tratar, Nayeli y César, vamos a tratar de que. Vamos a hacer un sondeo de cuánta gente ha tomado estos cursos de Halcones de Venta, porque sería muy bueno darles acceso a toda su gente por medio de un paquete promocional o algo. Y después tener una sesión ahí de ida y vuelta con el contenido completo. Ojalá que esto les haya tratado de abrir un poquito los ángulos diferentes. Y no sé si, César, de parte tuya hay alguna pregunta o de parte de algunos de los panelistas hay una pregunta de todo esto que vimos. La verdad es que me encanta estar por acá con ustedes y ojalá se repita pronto. Eliseo, Alonso, Miguel, ¿alguna pregunta? ¿Caro? No. Ok. Pues muchas gracias, Carlos. Agradecemos este espacio y este tiempo y la oportunidad de saludarte en conjunto con la familia Royal Prestige. Regreso cámaras y micrófonos con Alonso Figueroa a la ciudad, al estado de Florida. Gracias, gracias a todos. Nos vemos pronto y ahí estamos en mis redes, cualquier cosa. Gracias Carlos. Gracias, Carlos. Mi esposa dice que le quedó claro que es verdad lo que dice Carlos Muñoz, que ahora es que está cocinando 10 veces más.
que este es el momento de vender porque está cocinando. Todo el mundo está cocinando. Qué invitado de lujo has traído, César, de verdad, te felicito. Y voy a seguir entonces con la presentación para ir cerrando. Y perfectamente caben los dos temas, entran, o sea, hacen más. Entonces, lo que nos ha mostrado Carlos en este momento es que sí se puede, que hay opciones, que hay que construir nuevas realidades, y esas nuevas realidades hay que vivirlas un día a la vez. Un día a la vez. Muy importante. Semana tras semana, mes a mes. Cada vez que nosotros logramos, y empato nuevamente lo que venía trayendo, cada vez que yo hago, tengo un pequeño logro, entro en la certidumbre. En momentos de que nuestra fuerza de ventas se está viendo obligada por la realidad, por esta nueva realidad, y me estoy reaprendiendo a vender por teléfono, es muy importante que tengas conciencia de tu voz, porque tu voz se convierte en tu cara. Tu voz es tu sonrisa en este momento. Y tu voz será o llegará a la interpretación del cliente que está en el otro parlante escuchándote, dependiendo de ese estado de ánimo en donde anda. Optimismo, fe y esperanza sin acción es simplemente optimismo, fe y esperanza. Hay mucha gente que tiene esperanza de que esto acabe. Hay mucha gente que tiene fe de que va a acabar y que tiene optimismo. Claro que va a casar. Pero sin acción se convierte nada más en optimismo, fe y esperanza. Sea selectivo con la información que consume. Seleccione muy bien con quién conversa a diario y si esas personas le agregan valor a su día a día. Los estados de ánimo son contagiosos. Por favor, no es momento de jugar a ser un adivino profesional. Nadie tiene esa posibilidad de convertirnos en adivino, mucho menos a ser profetas del desastre. Converse de manera que puede influenciar positivamente a otro, inspire a otro. Y cuando nos convertimos en profetas del desastre, no estamos aportando ni nada a nuestros interlocutores. Y aquí quiero hablar 3 minutos sobre Víctor Frank, sobre una frase que va a resumir todo lo que venimos hablando. Víctor Frank es un neurólogo, o fue un neurólogo, psiquiatra y un filósofo austríaco, que duró 3 años en un campo de concentración nazi, en Auschwitz. 3 años. Fue padre y es padre del existencialismo, de ahí de la logoterapia. De ahí se derivaron mucho de lo que conocemos hoy como la teoría humanista. Fue el primero que introdujo el término de que los seres humanos somos seres biopsicosociales, y eso es lo que nos convierte en seres integrales. Y de ahí, partiendo de ahí, de esa propuesta de Víctor Frank, surgieron pues Virginia Satir y Abraham Mann. Y Víctor Frank dice que La Fuerza es un libro donde él relata todo lo que vivió en esos 3 años en ese campamento nazi. Y dice: las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa: tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación y decidir qué actitud asumir. Y Víctor Frank decidió en esos 3 años vivir, sobrevivir para vivir, y lo relata. Todos los días sobrevivía, vivía un día a la vez. Y después que salió de ahí, se convirtió en un gran referente, en una inspiración para millones de personas en el mundo. Usted tiene en este momento la posibilidad de decidir qué actitud va a asumir. Si voy a andar en el estado de ánimo de la resignación o en el estado de ánimo de la ambición. Si voy a estar todavía en el ánimo, en el círculo de preocupación o en el círculo de la influencia. Antes de ir cerrando, yo particularmente quiero
sugerirles que cuiden la vida por sobre todas las cosas. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, cuidemos la vida. Sin vida no hay emprendimiento. Sin vida no hay nada. Cuidemos por sobre todo la vida. Cuidémonos. No nos descuidemos. Es un enemigo poderoso, invisible. Y hoy quiero terminar contándoles, poniéndoles un video, por favor, de Jorge Bucay. Jorge Bucay nació en 1949 en Argentina. Fue un vendedor ambulante, vendió libros puerta a puerta antes de hacerse psiquiatra. Tiene 12 libros publicados, es muy famoso a nivel de Sudamérica y Europa. ¡Wow! Lo sigo muchísimo, Jorge Bucay. Y es un extraordinario ser humano. Y yo quiero compartirles con ustedes este video para ir cerrando entonces en 10 minutos. Disfrútenlo. Hola, amigos. Estaba esperando hacerme el tiempo para poder sentarme a grabar este pequeño video porque tenía muchas ganas de compartir con ustedes una historia, un cuento que me acompaña hace muchísimos años, un cuento que he contado cientos de veces y que hoy, en la realidad en la que vivimos, cambiado de contexto, quizás significa otras cosas, quizás apunte en otra dirección, quizás nos pueda dar una otra ayuda. Había una vez un rey. Este rey tenía lo que hoy llamaríamos un humor alternante, un cuadro maníaco-depresivo, quizás un cuadro psiquiátrico grave. Lo cierto es que había días que, sin saber por qué y sin ninguna razón, el rey se levantaba y estaba contento y veía el sol que veía por la ventana y veía las plantas que crecían en su jardín. Y todo lo ponía más alegre. Se sentía eufórico, se sentía pletórico, se sentía exultante. Y esos días eran increíbles, porque esos días el rey bajaba los impuestos, el rey donaba tierras a sus súbditos, el rey conmutaba penas, indultaba presos, el rey salía a la calle, abrazaba a la gente, y todo el mundo se sentía contenta y admirada de tener un rey tan magnánimo y tan cercano a su pueblo. Pero había otros días, días más oscuros, días en los que también sin motivo el rey se levantaba y todo parecía gris, y todo parecía tedioso, y todo parecía terrible, y los problemas le parecían insolvables, y las dificultades le parecían insoportables. Y esos días el rey subía los impuestos, esos días el rey mandaba a prisión a todos los que se le oponían, esos días mandaba a cortar cabezas a todos los que le dijeran que no, esos días mandaba a sus recaudadores a exprimir a sus súbditos para que pusieran más dinero. Y todo el mundo odiaba y aborrecía al rey que tenía. Claro, para el rey esto era un problema terrible, porque los buenos días tenía que remendar las cosas que había hecho en los malos días, y los malos días tenía que arrepentirse de aquellas cosas que había hecho en los buenos días porque le parecía que no correspondían, y sufría permanentemente por lo que había hecho o había dejado de hacer. Mandó a buscar magos y brujos, médicos de todos los rincones de la tierra para que le dieran solución a este pésimo humor que tenía a veces y a este demasiado optimismo que tenía otras. Y nadie pudo ayudarlo, ni brebajes, ni azares, ni plantas, ni medicamentos. Finalmente, un día apareció en el palacio un mendigo. Decía que traía la solución al problema real. El rey lo hizo pasar, claro. Le dijo, ya sabes lo que me pasa, ¿verdad? Sí, sí, me han contado. Acá tienes tu solución, le dijo. Y le dio en la mano un anillo. Esto es para ti. Le dice, ¿y qué debo hacer con ese anillo? ¿Me lo tengo que colgar? ¿Lo tengo que usar? ¿Lo tengo que usar en algún momento? ¿Qué tengo que hacer? El mendigo dijo, no,
bastará que te lo pongas durante todo el día, solo para recordar que ahí está. Pero todos los días, en la mañana cuando te levantes y en la noche cuando te acuestes, debes tomar el anillo y leer la inscripción que está dentro del anillo. El rey se sorprendió del mensaje. Invitó al mendigo a quedarse por unos días en el palacio. Quería ver si era para agradecerle o para echarlo a patadas. Y el mendigo se quedó. Y esa noche, intrigado, cuando el rey llegó a su cama, se sacó el anillo, lo miró y leyó lo que estaba escrito. Dentro del anillo había solamente tres palabras. Decía: esto también pasará. Esto también pasará. Y el rey se dio cuenta que cuando veía todo bien y todo maravilloso y todo extraordinario, era bueno saber que esto también pasaría. Y que cuando veía todo negro, todo oscuro y sin ninguna posibilidad, esto también pasaría. Hoy, en un momento, yo diría dramático de nuestra realidad, en un momento donde el mundo se sorprende luchando contra un enemigo invisible, sin saber cómo hacerlo, sin saber cómo derrotarlo, sin saber cómo enfrentarlo, qué bueno sería tener un anillo en el dedo. Un anillo que nos recuerde todo el tiempo que esto también pasará. Y quizás empezar a pensar un poquito en qué cambiará en nosotros cuando esto también pase. Y pensaba en compartir esto con ustedes cuando, coincidencia, casualidad, diosidencia, como dicen algunos amigos míos, llegó a mi email un poema. No sé quién lo escribió, pero encaja también con esto que hoy quiero contarles, que sin saber a quién pertenece y rogándole me perdone por hacer uso de su poema sin su autorización, voy a compartirlo con ustedes, sabiendo que si la persona que lo escribió es tan sabia como parece que es, va a comprender que yo me haya valido de esto para iluminar un poquito el camino de algunos el día de hoy. El poema dice así: el agua más cristalina y los bosques más espesos dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, los picaflores nos cantarán al oído mil secretos de amor, que los pingüinos harán la más bella danza y que los delfines nos darán la bienvenida. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, seremos libres de viejos pensamientos, libres del miedo al que dirán los otros y que seremos libres del apego a las cosas materiales. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, la tierra estará llena de flores de los más hermosos colores, que las mariposas volarán muy alto y que los olores de esas flores serán más dulces que la miel de las abejas. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, no hablaremos nunca más de patria, ni tendremos fronteras, ni apellidos, ni religión, ni banderas. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, apagaremos la televisión para siempre y miraremos las estrellas todas las noches. Estrellas que nos contarán la verdad, esa verdad sin pasado ni futuro. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, nos miraremos sin vergüenza a los ojos y nos tomaremos de las manos y seremos una sola tribu y nos conoceremos más. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, iremos a correr por los cerros y subiremos montañas muy altas y reiremos a carcajadas y jugaremos y bailaremos como niños y que así la vida será un goce constante. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, llevaremos cada uno la más bella tonada en los labios, el más hermoso corazón y la más pura mirada. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, reconoceremos el paraíso y el cielo en la tierra, que caminaremos descalzos, sin prisas y sin equipaje, y que no buscaremos nunca más un propósito para vivir, sino que simplemente viviremos. Cuando volvamos a abrir la puerta. Ciertamente,
como dice el cuento del rey, esto también pasará. Y por supuesto, cuando esto pase, volveremos a abrir la puerta y nos encontraremos frente a frente con los demás, con los hermanos, con los que, como nosotros, apostaremos por un mundo mejor. Un anillo. Un anillo. Yo tengo aquí el mío, no sé si lo pueden ver. Yo tengo mi anillo. Y quiero relatarles para cerrar. Todos los seres humanos hemos tenido un coronavirus alguna vez, que no se presentó nunca a nivel biológico. Todos, desde que nacemos, hemos tenido un coronavirus. Y quiero contarles uno solo, un coronavirus que yo tuve en el año 2003. 22 de septiembre del 2003. A las 7 de la noche, estando en una fiesta celebrando un cumpleaños de un consultor amigo, me llamó un vecino. Me dijo que me fuera al hospital porque mi hijo había tenido un accidente casero y que era muy grave. Cuando yo llegué al hospital y conseguí a la doctora, me dijo: lamentablemente su hijo murió. Tenía 11 años. Era mi primer hijo. Y yo lejos, de achicopalarme ante la vida, saqué todas las fuerzas para crecer y para aprender de eso, desde el dolor. No me digan que no se puede, muchachos. No me lo digan. No me digan que no se puede construir una nueva vida a partir de este coronavirus, porque no se los voy a creer. Revisen sus coronavirus individuales. Revisen todo lo que ha pasado en su vida y se van a dar cuenta que han podido salir adelante, que son exitosos ya, que son tremendos, son increíbles. Esta mañana Laura Olmedo me escribió, me mandó un mensaje y una petición. El mensaje fue: Alonso, te deseo todo el éxito del mundo esta tarde. Y la petición fue: muéstrese y hable desde el corazón. Les acabo de hablar hoy desde el corazón. Ahí está tu petición, Laura. Y quiero terminar diciendo, desde la osadía, es una osadía mía, Miguel, un atrevimiento. Quiero hablar en nombre de todos los distribuidores de Royal Prestige en este momento. Voy a ser su voz. Mira qué atrevimiento. Cuenta, Miguel, que los distribuidores en este momento, así como Highside no los ha dejado solo, ellos no nos van a dejar solo. No vamos a dejar solo a Highside. Los distribuidores, estoy seguro, van a sacar su mayor capacidad, sus mayores destrezas para honrar lo que son unos duros del emprendimiento. Los honro. Cuenta y llévale ese mensaje al señor Eric Johnson. Nuestros distribuidores estamos al pie del cañón y vamos a estar ahí para derrotar la apatía, la tristeza, y nos vamos a meter en la ambición a partir de ahora. Los quiero mucho. Los quiero. Los quiero. Bye bye. No sé si hay tiempo de que la amiga Claudia lea alguno o algún comentario. No sé si tú quieres cerrar esta actividad, Miguel. O César o alguien, no sé. Me quedan. Hemos cumplido la promesa de 2 horas. Son las 6:02. Wow. Y pudimos cumplir las 2 actividades. ¿Alguien quiere decir algo o callar para siempre? Claudia, lee 2 cositas. Ya lo leí bastante, wow. Lee 2, aunque sea. Te leo 2 por acá, Alonso. Para mí esto es una travesía, no un viaje.
y una travesía en la mejor nave, Royal Prestige, con el mejor capitán, mi sponsor, y la mejor tripulación, mi equipo. Pierina Murgarra. Tenemos uno más. Hola, gracias Alonso. Me acabo de dar cuenta que por mucho tiempo he estado perdiendo el tiempo, pero a partir de hoy mi tiempo no tendrá precio. Hay muchos más, Alonso, pero mis felicitaciones, mi líder. Muy orgullosa de ti. ¡Que viva México, César! ¡Que vivan los mexicanos, Nayeli! ¡Que vivan nuestros directores de territorio! ¡Que vivan los instruidores! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Asumámosla! ¡Abracémosla! ¡Denle un abrazo a sus hijos! ¡A lo que más importa! ¡Los quiero! Gracias, Alonso. Gracias, muy buena charla. Muy, muy bien, bien aceptado. Ponte tu anillo. Esto también pasará. Encontraré a la mujer para... Ah, mira, ahí está César Barragán, ahí va, lo consolidó. Nayeli, ¿dónde está tu anillo? Nayeli, busquen un anillo. Mira, esto se llama anclaje. Lo que nos regaló Jorge Bulcay se llama en programación neurolingüística anclaje. ¿Qué significa eso? Que cada vez que estés variando en estado de ánimo, busca tu anillo y dice, esto también pasará. Puede estar también un lápiz, un objeto, un vaso con lo que tú siempre andas, con un bolígrafo. Entonces, cada vez que andas con tu bolígrafo y cada vez que tú... ¡Eso, Nayeli tiene ahí! Entonces, eso. Cada vez que vas en tu estado de ánimo, agarra tu bolígrafo. Esto también pasará, como el rey. Estoy seguro que vamos a salir adelante de esto. Estoy seguro, es más, voy a decir una locura en este momento. Vamos a tener el mejor año de Royal Prestige en sus últimos 60 años. Claro que sí. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Gracias, Miguel. No, gracias a ti, Alonso. Gracias por tu entrega, por tu compromiso, por tu dedicación, por abrir tu corazón y compartirlo con todos nosotros. Gracias a los organizadores, siempre Iván, a Luis, Eliseo, César. Gracias a Claudia por el apoyo con las preguntas. Nayeli, Caro, del equipo ahí, siempre presentes. Y a los distribuidores, bueno, gracias por asistir. Sobre todo aquellos que se quedaron hasta el final, tenemos todavía 1,722 de ustedes. En algún momento hubo un pico de 2,300. Y escuchen nuestro compromiso de seguir acompañándolos, de seguir apoyándolos. Y así, de acuerdo, esto pasará. Nada más un pequeño detalle. Me parece que hay algunos que están esperando a que esto pase para activarse. Vamos a llamarles la atención y decirles, no hace falta esperar. Podemos tomar acción ya. Y está preparado. De una vez. De una vez. Tenemos bastante con qué trabajar. Ya. So, adelante. Estamos comenzando la tercera de 5 semanas en abril. Queda mucho mes todavía. Okay. So, bien, nuevamente, muchas gracias. Un abrazo a todos y seguimos en sintonía. Chao. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buen trabajo, Alonso. Felicidades. Gracias. Gracias. Bye, Alonso. Bye. Felicidades. Gracias, compañero.